Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra de Dios. Hoy día le traigo un mensaje, mi querido hermano, querida hermana. El título del mensaje se llama El Lucero de la Mañana. Eso es lo que vamos a ver hoy día. El Lucero de la Mañana. ¿Por qué le quiero tratar esto? Porque tenemos diferentes traducciones. Yo le voy a compartir a mi alcance. No le voy a convencer, pero le voy a compartir. Al ser humano no se convence, se le comparte. Ya individualmente entonces, lo que posteriormente si nos convenció la palabra de Dios. Yo no le tengo por qué convencerle, sino que la palabra de Dios nos convenza. Eso se encuentra registrado allá en 2 de Pedro 1.19, por supuesto. Ahí donde vamos a abrir la palabra de Dios. Ahí donde vamos a analizar hoy día. Vayamos viendo 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 1.19. Allí vamos a analizar. Dice, la letra dice 2 de Pedro 1.19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Claro, la Biblia, mi hermano, toda la Biblia. Quizás no el 100%, pero la mayor parte de la Biblia es profecía, sin darnos cuenta. Pensamos que es algo sencilla lo que estamos leyendo. No. Desde el libro de Moisés, su primer libro, se encuentra lleno de profecía. Desde allí. Y todos los apóstoles. Todos los profetas. Todos los patriarcas. Casi tienen profecía. Si usted tuviera la Biblia de profecía, ahí te darías cuenta. Yo la chequé esa ocasión, casi toda la Biblia tiene su profecía. A veces poco, a veces mucho, y así, pero todos los profetas, todos los patriarcas, y casi la Biblia entera tiene profecía. Teniendo la Biblia por profecía, ahí vas a dar cuenta. Bien, por eso aquí, mi hermano, ya lo vimos, a la cual dice, hablando de profecía, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una, dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La profecía, mi hermano, es muy útil. Lo compara como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Así lo compara. Hasta que el día aclarezca. Hasta que te quede claro. La profecía empieza entonces, que posteriormente vamos a ver, empieza menos y termina al 100%. Pero aquí se enredan. Lo que le quiero aclararle más hoy día, esta parte que dice, hasta que el día aclarezca. Pero la nota muy importante, y el lucero de la mañana, a eso le quiero hablarle más hoy día. Yo le quiero hablarle más el lucero de la mañana, porque la profecía, la antorcha, bueno, ese es muy entendible. Donde se enredan más, nos enredamos más, es el lucero de la mañana. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí le quiero hablarle más, mi hermano. ¿Por qué? Hay algunos dicen de esta manera, que el diablo salga en nuestros corazones. Lucero de la mañana,
dicen que representa al diablo. Y como que tienen que cuadrar. Lo tienen que cuadrar y lo tienen que cuadrar y se cuadra para ellos. Toman la cita, mira, toman la cita ellos. Allá Isaías 14, verso 12. Con uno le voy a darle, porque el tiempo no se me permite. Y hay muchas citas, pero con uno le voy a darle como lo hacen ellos. No lo voy a hacerlo yo, ni porque así me cuadra la Biblia. No. Es como lo hacen o lo toman ellos. 14:12, Isaías. ¿Cómo que les cuadra? Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En otras palabras, ¿cómo caíste del cielo, Satanás, hijo de la mañana? Así lo toman ellos. Cortado fuiste por tierra. Aquí hay un enredo, si usted también tiene esa mentalidad. Aquí hay un enredo. ¿Por qué? ¿Quién fue creado primero? ¿La tierra o Satanás? ¿Por qué? Entonces, ahí hay un enredo. ¿Por qué? Aquí ya existía tierra. Dos. Le dijeron a Satanás, entre comillas, para ellos pues. Para nosotros es entre comillas, pero para ellos es el lucero, que es Satanás. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le fue dicho? Tú, le dijeron al diablo, o al lucero de la mañana, o Satanás. Tú que debilitabas a las naciones. Ya había naciones, ya había gentes, ya había entonces mucha gente. Primero fue hecho la gente y luego fue hecho Satanás. Luego fue hecho lucero de la mañana. No puede ser esto, mi hermano, no puede ser. Este lucero de la mañana no es Satanás, porque no, a mí no me cuadra, porque no puede ser, fue hecho primero la tierra y luego fue hecho primero fue hecho la tierra, primero fue hecho las gentes, las naciones, y posteriormente o después Satanás. No puede ser. No puede ser. A mí, este 14:12, si usted lee el contexto, empiece usted el 14:3, 14:1, 14:2, 14:3, hasta llegar aquí, y después puede seguir leyendo hacia abajo. Ahí te darás cuenta. Fue dicho este refrán para Nabucodonosor, rey de Babilonia. No es para Satanás. Tomando nomás del verso 12, sí, como que cuadra. Pero leyendo su contexto, arriba y abajo, no cuadra entonces si hablamos de Satanás, porque no lo es. Yo le quiero dar de entender esto. Para que usted le quede clara la palabra de Dios, o nos quede clara la palabra de Dios, utilice otras versiones de la Biblia. Porque si solamente una versión usamos, nos enreda. La versión antigua, la versión 60, dice: el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Eso es la versión antigua, la versión 60. ¿Está mal escrita? No. Porque nosotros le damos malas interpretaciones. Pero yo te invito que busques otras versiones. Yo la vi, la leí, la Reina Valera 1977. Dice: la estrella, hasta que la estrella alboree en vuestros corazones. Usted sabe qué cosa es alborear. Habla del alba. Alborear es el sol matutina, en la mañana, las primeras horas, por ahí 5:30, 5:30, 6 de la mañana, ahí es el albor.
sus primeros rayitos de sol. Eso es el albor. La Biblia purificada dice, ahí no habla lucero, ahí dice la estrella de la mañana. Ahí no dijo lucero, ahí dijo estrella de la mañana. Salga en vuestros corazones. La Biblia purificada, Biblia de las Américas, dice, y la estrella aparezca, en vez de salga, dice, aparezca en vuestros corazones. Dios habla hoy. Cuando el lucero salga para alumbrarles vuestros corazones. Y así, aquí les tengo más versiones. Biblia la palabra dice, el astro matinal amanezca en vuestros corazones. Biblia Peshitta dice, el sol resplandezca en vuestros corazones. Biblia Jerusalén dice, cuando se levante, mira, cuando se levante, el lucero se levante en vuestros corazones. Torres Amat, cuando el lucero nazca en vuestros corazones. Biblia viviente, cuando el lucero brille en vuestros corazones. La Biblia actual. Con eso dejamos. Dice, cuando Cristo cambie sus vidas. Pues mi respeto, estas traducciones. Aquí no habló del diablo. Aquí habló de una estrella. Pero posiblemente, bueno, pero una estrella, sí, era una estrella el diablo. Y así podemos, alguien puede decir esto. Pero vamos más, vamos por más. Hermanos, estamos hablando, interpretando esto, sacando a claro el de el lucero de la mañana, recuerden. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero vayamos viendo. Apocalipsis 22, 16. 22, 16 de Apocalipsis. Dice de esta manera. 22, 16. Dice la palabra de Dios. Habla Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Te das cuenta? ¿Quién habló? Jesucristo. Y dice, yo soy la raíz. Por supuesto, Jesucristo es la raíz. Sigue diciendo Jesucristo. Y el linaje de David. Claro, también. Jesucristo es el linaje de David. Nota muy importante, subraye. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Estrella de la mañana, Jesucristo? Por supuesto. Él mismo lo dijo. No lo estoy inventando yo. El lucero de la mañana, estrella de la mañana, representa Jesucristo. No el diablo. Entonces, de igual forma, de igual manera, mismo Apocalipsis, capítulo 2 y su verso 28. Pero el verso 27 también habla Jesucristo.
Ojalá que no les enrede ahora. El verso 27. Empecemos el verso 26. Al que venciere, o sea, se refiere a usted. Si llega a ser vencedor usted y yo. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, por supuesto, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esto va su cumplimiento en el milenio. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Lo que sucede a Jesucristo, y Jesucristo en el milenio le da a sus seguidores triunfadores, ganadores. Él mismo lo está expresando, no lo expreso yo, no lo digo yo. Ahora, verso 28, Jesucristo dijo, y le daré la estrella de la mañana. Entonces, si el lucero de la mañana, si la estrella de la mañana es el diablo, podemos cambiar eso entonces. Jesucristo, entonces nosotros vamos a cambiarle de esta manera. Y le daré el diablo de la mañana. No puede ser. Eso no puede ser, mi hermano. Si ya nos dimos cuenta, allá 22:16, yo, dijo Jesucristo, yo soy la estrella reluciente. Entonces, esto, mi hermano, al entender esto, la palabra de Dios, la estrella, ya lo vemos, es Jesucristo. Pero hay otras estrellas. Aquí el verso 2:28, Jesucristo le da la estrella de la mañana a su pueblo, a sus hijos. Como le fue dado a él, así le otorga a su iglesia. Entonces, vamos por más. La palabra de Dios la está diciendo. Lo vamos a entender entonces. ¿Qué dice la palabra de Dios? Leamos 1:20 del mismo libro Apocalipsis. Dice de esta manera, 1:20, el misterio de las siete estrellas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, dijo Jesucristo, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Cada estrella, cada lucero, cada estrella representa líderes religiosos, pero el que lleva realmente la palabra de Dios de verdad. Porque si solo decimos que somos líderes, si no llevamos de acuerdo a la palabra de Dios, aunque quisiéramos ser líderes, no nos autoriza Dios. Aquí le dice Jesucristo, le dice a su pueblo, le dice a sus líderes, ancianos, pastores, ministros, diáconos de la iglesia, el que lleva una doctrina, como dice realmente la Biblia,
el que lleva su vida en pulcritud, en santidad, a eso le está diciendo. No a cualquiera. No. No puede ser cualquiera. Le da nada más, le llama estrella de la mañana, lucero de la mañana, le llama nada más a sus hijos, a sus siervos, el que realmente lleva la palabra de Dios como se debe de llevar. Ni la aumenta, ni la disminuye. Lo dice lo que es. No solamente la dice por ganar gente o por ganar dinero. No. Cada estrella son los ángeles de cada iglesia. ¿Cuáles iglesias son? Ya lo dijo aquí. Ya lo dijo entonces el verso 11. Que sabemos las siete iglesias. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que está en Asia. Ahí lo enumera. Ahí lo dice. A Éfeso, el primero. Éfeso, ¿dónde está el Éfeso? No está en los cielos, no van a decir que está en los cielos. Está aquí en la tierra, allá en los orientales. En Esmirna, también. En Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia, en Laodicea. Si te das cuenta, sale siete. Esos son iglesias aquí en la tierra. La iglesia de Dios, por supuesto. A cada iglesia puso su ángel. Entonces, ¿quiénes son esos ángeles? Son los ministros, son los diáconos, son los ancianos. No sé qué cargo tengan, pero están frente de una iglesia. A eso se está refiriendo. Entonces, una estrella representa un ángel, por supuesto. Es un anciano. Si te das cuenta, un anciano es una estrella. Y Jesucristo también. Siempre y cuando el que abre la puerta, como dice 3:21, ¿sí? 3:20 de Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y me abriere la puerta, entraré él, cenaré con él y él conmigo. El que abre la puerta. Abrir la puerta es llevar, tener el deseo de llevar de acuerdo a la palabra de Dios y vivir la santidad. Eso es abrir la puerta. Porque decir, cualquiera lo dice, pero vivirlo, lo que más cuesta es vivirlo. Le quiero darle además. Le quiero darle además, mi hermano. Haga notar esto. 22:16. Jesucristo no es matutino. Jesucristo, ya lo dijo Apocalipsis 22:16, no es matutino. Jesucristo es la estrella resplandeciente. Y nosotros, los líderes, los ángeles de cada iglesia, sí son matutinos. ¿Por qué le digo matutino? Ya lo dijo el lucero de la mañana. Entonces, nosotros sí somos matutinos. Fuimos matutinos. Ojalá que ya no seguimos siendo ahí matutinos, sino que vaya avanzando como vayamos aprendiendo las cosas de Dios. Por eso habla matutino. Vayamos viendo también Proverbios 4:18. Ahí habla de un matutino que alboree el alba por la mañana. Proverbios
4, 18, dice de esta manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Le entiende usted o le entendemos qué cosa es una aurora? Pues eso es lo matutino. Aurora es entonces el sol que sale por la mañana. Ya le dije que era 5 de la mañana. Ahí está el sol, pero todavía medio está oscuro, pero ya se está saliendo el sol. 5:30, ya alboreó más, ya se mostró más el sol. La claridad, la parte clara, ya se está demostrando más. A las 6 de la mañana ya está más clara que desde las 5. A eso dio de entender. Pero Jesucristo no porque no porque era el matutino, no. Ya lo dijo Apocalipsis 22, 16. Jesucristo es la estrella reluciente, quiere decir, no es matutino. No, entonces, ¿por qué le habla, por qué dice matutino? Estaba en la oscuridad, pero se le apareció la estrella. Le apareció la parte clara del día. Poco a poco va en aumento la vida del ser humano. Jesucristo no fue poco a poco en aumento. Él es la estrella reluciente, quiere decir, luce. En cambio, el ser humano es matutino porque va en aumento, como la mañanita, el albor del día, cada día. Así lo compara. 4:18, ya lo vimos. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De igual como dice Pedro 1:19, cuadra. Eso es la vida del ser humano. Por eso nunca debemos decir de que el lucero de la mañana representa al diablo. No se puede, no puede ser eso. Jesucristo, ya lo vimos, es una estrella reluciente, y sus hijos también estrellas relucientes, pero matutino, alboree, va en aumento hasta que el día sea perfecto. Esto, mi hermano, el ser humano relaciona con Jesucristo, aceptando a Jesucristo, por supuesto, como ya lo vimos, la cita mencionada. También, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 y su verso 6. 4:6. Dice de esta manera: porque Dios, que mandó de que de las tinieblas resplandiese la luz, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso ya le dije, va en aumento. ¿Cuándo empieza entonces a gobernar esa luz? Desde el alba, por la mañana, es cuando usted acepta a Jesucristo. Le conmovió y le convenció la palabra de Dios. Pide su bautismo ahora. Cumple ahora entonces lo que dice la palabra de Dios. De ahí empiece usted a ser una estrella alboreando. Hasta que el día aclarezca poco a poco, entonces va en aumento en su conocimiento hasta que el día sea perfecto. Hasta que todo sea clara, como el día clara cuando gobierna ya el sol. Eso está
Pero nunca debemos de decir entonces que esto es el diablo. Aquí estamos hablando de estrellas. Lucero, Lucifer o estrella son similitudes de palabras. Ahora, pero hay estrellas que, vayamos, última cita, Judas 13. Hay estrellas errantes. Errante quiere decir sin lugar fijo. Errante no se queda en un mismo lugar. Es un mediocre, es un doble ánimo. Judas 13, última cita. Como que no terminó bien la predica, pero bueno, ojalá que hayas entendido esto. Judas 13, aquellas estrellas, fieras ondas de la mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, por las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay estrellas que no lucen. Pues aquí, mi hermano, aunque digan que luce, pero aquí dijo, no puede ser que luce, no puede ser. Aunque digan que sí, pero no. Y además, errantes, no están fijos, no quedan en un solo lugar. Es como la onda de la mar, dice. Esto habla relacionado a la fe. Ojalá que estamos entendiendo de lo que estamos hablando. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos terminado. Que Dios nos siga bendiciendo.